30 millones de pesos pagados de manera tripartita entre el gobierno del estado, los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, además de la Cámara Nacional de Comercio, todo para dar vida al parque de diversiones portátil que poco a poco se ha convertido en una tradición, donde la pista de hielo, los ornatos navideños y hasta un tobogán con nieve artificial son el pretexto perfecto para celebrar los días decembrinos. En la inauguración de la pista de Zapopan, ubicada en Plaza de las Américas, fue el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval quien dijo que, lejos de terminar, aún quedan muchos años de este tipo de eventos. Como ya todos quieren entrar a participar, yo les deseo lo mejor y decirles que este es uno de muchos años donde vamos a estar haciendo estos eventos para que venga la familia a disfrutar de sus plazas, de sus ciudades, para que venga a compartir, sobre todo en estas fechas decembrinas, pasar un buen momento. Con la posibilidad de tener a 250 patinadores simultáneamente, donde además del servicio gratuito se les prestan los patines a los usuarios, el ayuntamiento de Zapopan ve como una inversión estratégica el pago de 5 millones de pesos para tener instalado durante un mes este entretenimiento, donde esperan a más de 100 mil visitantes. Habla el alcalde Héctor Robles Peiro. Empieza hoy. Ya estará todo el mes de diciembre y hasta la segunda semana de enero. La pista creo que caben aproximadamente 200 o 250 personas al mismo tiempo patinando. Habrá turnos de media hora y es completamente gratuito todo. La pista de hielo, el tobogán y las casitas de la Villa Navideña estarán abiertas todos los días desde este domingo y hasta la segunda quincena de enero. Todos los servicios son completamente gratuitos y en el caso de Guadalajara, las instalaciones se encuentran ubicadas en la Plaza Liberación.